Leticia podría empezar a ir de Dries Van Noten. Es uno de los diseñadores favoritos de Matilde de Bélgica y a partir de ahora la reina Leticia tendrá la excusa perfecta para vestir también sus diseños. El belga Dries Van Noten, uno de los modistas más prestigiosos del mundo, ha anunciado hoy la venta de la participación que tiene en su marca al grupo español Puig, accionista mayoritario de otras marcas del sector como Carolina Herrera, Nina Ricci o Paco Rabanne. Las dos primeras firmas son elecciones frecuentes de nuestra reina, que no es muy dada a escoger creaciones de firma de lujo, pero que con Ricci y Herrera hace excepción precisamente por la nacionalidad española de la firma que es propietaria de ambos sellos. Con sede en Amberes, Dries Van Noten era una de las últimas casas de moda independientes. Como una casa independiente, Dries Van Noten ha construido a lo largo de los años una reputación excepcional con sus colecciones de moda vanguardistas. Nuestra entrada hoy a la estructura de capital de la firma demuestra una vez más nuestro compromiso estratégico para desarrollar el negocio de la moda Puig, ha afirmado en su comunicado Marc Puig, el presidente del grupo catalán. Dries Van Noten seguirá siendo el director creativo de la firma y presidiendo su junta, aunque a partir de ahora lo hará con una participación minoritaria. He construido esta compañía durante más de 30 años. Estoy muy feliz de que Amberes y mi equipo permanezcan en el corazón de la firma. Juntos, estamos listos para cumplir nuestros sueños, ha declarado el diseñador. El diseñador, nombrado barón en 2017 por el rey Felipe de Bélgica, ha celebrado además la noticia en su cuenta de Instagram con una imagen de los retratos de los reyes Fabiola y Balduino. Feliz de anunciar otra gran alianza entre Bélgica y España, decía su pie de foto. ¿Una indirecta a doña Leticia?